de procesamiento como tal, ¿no? Entonces, en el primer capítulo ya hemos visto cuáles son las materias primas, ¿no? Básicamente podemos indicar que las materias primas serían inicialmente carbón. Estoy hablando de las no renovables, ¿no? La primera sería el carbón. Que como ustedes pueden ver, el carbón tiene, digamos, ya unos 200 años de duración, ¿no? ¿Cuándo creen que ha empezado a usarse el carbón? ¿Cómo es, Jorge? Ya, pero en términos de edad, ¿cómo sería? Desde la revolución industrial, ¿eh? Es donde más se ha empezado a Sí, usar máquinas. más o menos, ¿no? Pero ¿qué año tendríamos ahí en la revolución industrial? Siglo XIX, XVIII, XVII. ¿Cómo es? A ver, Fernando, ¿cómo sería? No, no hay ni nadie que pueda decirme. Ingeniero desde 1862, si no me equivoco. Un poco más antes, ¿no? O sea, podríamos decir que ya desde el siglo XVII, pondremos 1700. ¿Cuándo ha sido la Revolución Francesa? 1789, ingeniero. Ya, entonces, más o menos desde 1789, incluso antes ya había inventos, pero vamos a tomar como hito aquí la Revolución Francesa, ¿no? Que es la que nos ha traído básicamente lo que es hoy la democracia, ¿no? Entonces, a partir de esa época, ya se empieza a utilizar en forma, digamos, importante por parte de los países industriales, ¿no? ¿Y cuáles eran los países más importantes en esa época? Tiene que conectar su video, por favor. No tengo que repetirlos nuevamente porque si no los veo, no voy a poder dar clase. A ver, Marco Israel Mamani, Shakira Larico. A ver, un momento, voy a estar chequeando. Ya vean sus videos. Bien, Rubén Prince, no lo veo tampoco.
César Rodríguez, por favor. Rubén Prince, voy a tomar notas si no ponen sus videos. Bien, entonces sigamos. A partir más o menos de la Revolución Francesa es donde se empieza a usar el carbón. ¿Y cuándo se usa extensivamente? ¿Cuáles son las potencias en esa época? Francia, Inglaterra, bueno, la mayoría de los países europeos. No, Francia no, porque Francia estaba metida en una serie de problemas, ¿no? Desde la Revolución Francesa, ¿qué pasa? Hay unas fracciones radicales ahí que se llaman los jacobinos, ¿o no ha oído? El principal dirigente en esa época era este señor Robespierre, ¿no? Robespierre, que era del ala radical de los jacobinos. Y bueno, como él pregonaba la guillotina a todos, acaba guillotinado, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa no tiene, digamos, inicialmente una secuencia inicial. ¿Qué pasa después de 1803? Hay demasiado caos y entonces, ¿quién sube ahí? Sube Napoleón, ¿no? En 1798 sube Napoleón y se lo corona emperador. Y bueno, hasta 1815 Francia se dedica prácticamente a guerrear, ¿no? Pero ¿cuál era la potencia de por sí en esa época? ¿Cómo es hoy en día China o Estados Unidos? ¿España, ingeniero? No, pues España estaba igual mal. Inglaterra era la mayor. Inglaterra era la mayor potencia, ¿o no? Tenía la mayor flota de barcos, ya le había ganado España, ¿sí? En la batalla de Trafalgar. Y bueno, el que dominaba ahí el mundo era Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Inglaterra además tenía los mejores inventores en ese entonces. Entonces hay un señor que inventa el ferrocarril ya mucho antes. Y el ferrocarril es el que, digamos, domina en ese entonces la industria, se desarrolló la industria del acero, se desarrolla una serie de industrias que necesitan como energético al carbón, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, ¿cuándo empieza la época del petróleo? ¿Cuándo empieza la época del petróleo? Bueno, la del carbón, ya hemos dicho, 1750, podamos poner, hasta 1800. Ingeniera, después de la Primera Guerra Mundial. No, pues, o sea, no, ustedes son petroleros, deberían saber quién encontró el primer pozo petrolero. Ah, era el coronel. Pues si no, no van a tener Unidos, ingeniero. ¿Cómo? En Estados Unidos se ha perforado, ingeniero, el primer pozo petrolero. Ya, pero tienen que decirme año, quién es el que ha perforado, todos estos tienen que saber. Coronel. ¿Quién encuentra, pues, Rey. Petróleo? Coronel Drake. No recuerdo Drake. Si es coronel o general. Ah, el coronel Francis Drake, ¿no? Entonces, para todas estas cosas han de recurrir a Wikipedia, ¿no? ¿Por qué no ven en Wikipedia todas estas historias? Porque el señor Francis Drake se dedicaba a buscar agua. Y entonces en 1859 va a buscar agua en Pensilvania y ahí encuentra el primer pozo de petróleo, ¿o no? Entonces podemos decir que la era del carbón empieza en 1750 y acaba en 1859, ¿o no?
Eso no quiere decir que se siga usando carbón, pero con el descubrimiento del petróleo empieza pues la era del petróleo, ¿no? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda en esos temas? Bien, y entonces, ¿qué pasa con Drake? ¿Él es el que desarrolla la industria del petróleo o quién es? Claro, pero después se dedica también al petróleo. Ya, ¿quién ha dicho Rockefeller? ¿Lucho? Ingeniero. ¿Tú has dicho? Ingeniero, lo que sabía, Rockefeller había hecho la primera refinería, si no me equivoco, y de ahí se acabó en queroseno. Ya, pero eso es después. La primera refinería la implementan en 1862, ¿sí? Pero este señor Rockefeller, que era un gran negociante, lo que se dedicaba era a sacar petróleo y revenderlo. Y de ahí saca su plata, ¿no? ¿Me entienden? O sea que se vuelve rico, en este caso, siendo intermediario de venta de crudo, ¿no? Y en ese entonces, ¿qué cosa se usaba en el crudo? ¿O qué se destilaba del crudo? Principalmente el queroseno. Sí, pues solamente queroseno. Uh-huh. Nada de principalmente, solo queroseno. Y eso se llamaba lumbre, ¿no? Porque ese queroseno solo servía para el alumbrado, ¿no? El alumbrado de calles, el alumbrado de casas, qué sé yo. Pues es que ahí había mecheros, ¿no? Esos mecheros que ustedes conocían. Bueno, yo conocí todavía esos mecheros. Hoy día ya no existen, pero es una parte de la historia, ¿no? Y cuando Rockefeller, juntamente con un ingeniero químico, ya no me acuerdo su nombre, lo agarra como dependiente de Rockefeller, y desarrollan la primera refinería, ¿sí? En 1872. Y ahí solamente también, sacaban solamente lumbre, ¿no? ¿Qué pasa después? En 1888 se descubre el motor Otto. Bueno, se desarrolla el motor Otto. Y en 1894 ya se inventa el primer automóvil, ¿no? Entonces, para esa fecha, para fines de siglo, ya había una demanda de gasolina, ¿no? ¿Y cuándo es cuando se consolida definitivamente la utilización de gasolina? ¿Cuándo creen? Gasolina. Hay un nombre de Micaela, pero no la veo, tampoco anda Daniel Velázquez, por favor. Activen sus videos. Estamos en clases. Rolando Mamani tampoco lo veo. O Ronaldo, perdón. Ronaldo Mamani. Bien, entonces. ¿Cómo es? ¿Cómo es Luis Condori? Tú estabas más o menos indicándome. En 1894. ¿Cómo? En 1894. Claro, ahí empiezan los autos, pero les comento que el auto de Otto no funcionaba con gasolina al principio. Sí, funcionaba con otro tipo de aceite. Pero la demanda, ¿cuándo se dispara, pues?
Ingeniero, creo que es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando se empiezan a fabricar más automóviles. No, pues de la, estábamos hablando de la primera, porque si me estoy diciendo la segunda, hay una primera, ¿no ve? ¿Y cuándo fue esa guerra? En 1914. Fue en 1914, ¿no? Entonces, ahí sí se necesitaba gasolina para los automóviles, para los tanques, para los aviones. Ahí sí se empezó a desarrollar, como estamos conociendo hoy en día, las refinerías, ¿me entienden? O sea, ya se sacaba queroseno, que era lumbre, se sacaba gasolina y se sacaba también diésel, ¿sí? Porque se inventó también el motor diésel ya en esa época. Entonces, 1914 es un hito, ¿no ve? ¿Sí? Y ahí ya, ya es pues historia, porque después acaba en 1918 la guerra, hay un intermedio, diríamos, de una época que se llama la época de la Belle Époque y la época, diríamos, de la crisis, que viene en 1930, y el surgimiento de los fascismos a la Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945. Entonces, en ese lapso, de 1918 a 1941-39, alguien está con su micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Bien, entonces... ya después de la Segunda Guerra Mundial ya no hay problema, ¿no? Ustedes ya deben saber algo de historia, pero es necesario que sepan que en las primeras perforaciones que se han hecho de crudo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el gas se lo quemaba, ¿no? Porque generalmente asociado con el crudo aparecía el gas, ¿no? Y el gas, como había gran cantidad de crudo, se lo quemaba. ¿Sí? O sea, en el mismo pozo se lo venteaba o se lo quemaba, ¿sí? ¿Cuándo empieza a usarse el gas? Se empieza a usar a partir más o menos del año 1980, ¿no? Cuando hay la primera crisis del crudo, en 1973, ahí sí se empieza a utilizar el gas como combustible, ¿no? Y se desarrollan los distintos procesos que vamos a ver hoy en día, a partir de, yo diría, 1980 hasta nuestros días, ¿no? Entonces, está claro, era del carbón 1750 a 1860, perdón, 59, era del petróleo 1859 hasta más o menos el año 2005, petróleo, y era del gas en la que estamos hoy en día, ¿no? ¿Está claro? Ahora, como hemos visto que hay un problema inherente al tema, digamos, de las actividades con petróleo y gas que devienen en cambio climático, entonces, ¿qué es para ustedes el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo? No, pero tiene que decirme por qué. O sea, estamos, somos ingenieros y ustedes tienen que saber, digamos, por qué se ocasiona ese problema. Ingeniero, tal vez por el aumento de CO2. Es el que está haciendo cambiar el clima. Muy bien. Por el efecto invernadero, ingeniero. Por eso es el aumento del CO2 que se va a la atmósfera, no puede salir afuera, ¿sí? Porque está atraído por la gravedad de la Tierra. Y entonces, ese efecto del cambio climático ocurre aquí, ¿no? Vamos a ver nuevamente.
Vamos a irnos a la pizarra. Lo voy a checar. Bien, están viendo la pizarra, ¿no? Aquí tendríamos, supongamos, una parte, digamos, de la tierra. ¿Y qué altura tiene, pues, la atmósfera? ¿Y cómo es Marco Israel? Esta sería la tierra y esta sería la atmósfera. Ya, 30 kilómetros más o menos, Inge. Según Wikipedia, la altura de la atmósfera de la Tierra alcanza los 10.000 kilómetros, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie planetaria. 150 kilómetros. Frente al diámetro que tenemos en la Tierra, obviamente que es una laminita muy pequeña, ¿no? Porque hemos dicho que aquí la Tierra tiene un diámetro de más de 6.000 kilómetros, ¿no? ¿Ya? 6.000 kilómetros de radio, perdón. Y de diámetro son 12.700, ¿no? Entonces, aquí se emite desde la Tierra una gran cantidad de dióxido que llega aquí. Entonces, se forma una capa. Aquí hay una capa de dióxido, ¿no? Que cada vez es más grande. Ya, esto se vuelve dióxido. Obviamente que hay otros gases también invernaderos, por ejemplo, el monóxido de carbono y el metano también son gases invernaderos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando entra aquí un rayo de sol? Cuando entra un rayo de sol aquí, generalmente, si no hubiera cambio climático, del 100% que entra un rayo de sol, ya, sale hacia afuera 30%. Ya, y se queda 70%. Pero cuando hay presencia de dióxido, esto ya no ocurre así, sino que el calor se va reflejando alrededor de la Tierra. ¿Ya? Entonces, por eso se llama invernadero, es como una carpa de invernadero, que es el dióxido que no deja salir el calor, ¿no? Y entonces, con la emisión que tenemos tan grande de gases, la temperatura está hoy en día cerca de 2 grados más que hace 100 años, ¿sí? 2 grados. Entonces, ¿qué pasa con los glaciares? ¿Qué pasa con el Polo Norte? Por ejemplo, ya se ha descongelado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cuál sería? Reducir los gases de invernadero, Inge. ¿Cómo? Reducir los gases de invernadero. Claro, pero tampoco es una solución, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto un carbón. Aquí tendríamos el petróleo, que también es, aquí voy a poner crudo, ¿no?
crudo, y el gas natural también contamina, ¿no? Algunos dicen que no contamina, pero sí contamina, ¿sí? Crudo. Y el otro sería el gas, ¿no? Bien, se va a terminar en 10 minutos la clase, pero si se termina, se van a volver a conectar, ¿ya? Bien, entonces serían los tres estadios: carbón sólido, crudo líquido, gas gaseoso. Los tres contaminan, ¿sí? Entonces, la solución, obviamente, que es inicialmente reducir, ¿no? Hay que hacer más eficientes los procesos, hay que tratar, diríamos, de utilizar menos carbón y crudo, más gas, ¿sí? Pero el gas también contamina, ¿no? Entonces, aquí voy a poner 1859. Y el gas, hemos dicho que pongámosle más o menos 2000, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hasta el año 2030, por decir? Aunque quedan solamente 10 años, ¿no? ¿Qué cosa tendríamos que hacer aquí en el caso del país? ¿Cómo sería? Tendríamos que cambiar la matriz energética a energías alternativas, ¿no? Inicialmente. ¿Y cuáles son las energías alternativas que hemos indicado que son las que valen? Energía eólica. ¿No? Paneles por paneles solares. Energía solar. Distintas variantes, ¿no? ¿Está claro? Entonces, esos serían, diríamos, los elementos básicos en cuanto a los temas energéticos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con relación a este tema. Ya. Entonces, dejamos ahí y nos vamos a pasar ahora al tema que nos ha traído, ¿no? Vamos a hacer una pequeña ya presentación. Se nota, ¿no? Entonces, por eso que pongo aquí tema 2A, ¿no? Eso quiere decir que es la primera presentación del capítulo 2. Operaciones de campo, ¿no? Bien, para su buen gobierno, aquí yo lo voy a incrementar esta parte. Entonces, estas son todas las operaciones que se tienen que hacer para purificar el gas, como también para separar el gas, ¿no? Entonces, tendríamos aquí arriba, dice gas liquids from wells. Eso quiere decir que son líquidos y gases del campo, ¿no? En este caso, sería un arbolito como este, se está viendo, ¿no?
¿Ven el arbolito? Entonces, una vez que en la exploratoria hayamos conseguido detectar gas, entonces se pone este arbolito que tiene, digamos, una serie de válvulas que están viendo aquí, ¿ya? Que, digamos, limitan la cantidad de presión que obviamente ejerce el pozo desde abajo. Y esto pasa a un choc que está aquí al lado y luego sale la cañería del gas con una presión ya reducida, ¿no? Luego tendríamos la remoción de líquidos, que sería la primera operación, o separador de líquido y gas, ¿no? Separador de líquido y gas. Eso va. A mover gas ácido. O sea, si tenemos en presencia como, digamos, dióxido de carbono o hidrógeno sulfurado en el gas, entonces hay que separar. Luego hay que deshidratar porque hay una gran cantidad de agua. Y luego hay que comprimir el gas. Entonces, una vez que se han hecho estas cuatro operaciones, sí podemos mandar esto a la planta de campo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la recepción del gas, una compresión interna, tratamiento del gas, donde tenemos que sacar el dióxido, como también el sulfuro, en este caso el azufre. Pasamos a una deshidratación y a una recuperación de los hidrocarburos, en este caso C1, C2, C3, C4, C5. Y luego tendríamos una reyección de nitrógeno, una recuperación de helio, una compresión externa, como también una liquefacción, ¿no? Bien, entonces, esas serían las operaciones más importantes dentro del campo, como también en la planta. Entonces, estas que están cuatro aquí, estas cuatro son en campo. Por eso dice field, ¿no? Es un campo. Y estas que estamos aquí atrás ya son las operaciones en planta, ¿no? Operaciones en planta. ¿Alguna duda que tuvieran hasta aquí? ¿Me preguntan? Bien, en el caso de las plantas de procesamiento de gas natural, podríamos poner que son plantas de tratamiento como también de procesamiento. Ustedes pueden, esto ya sacado de Wikipedia, pueden cliquear aquí en donde está en azul, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos tratamiento con aminas, ustedes cliquean y ahí les va a dar el proceso, ¿no? Para el tratamiento con aminas del gas. O si no, el proceso Benfield, la unidad PCA, el proceso subfinol, otros, ¿no? Como pueden ver, esta sería, diríamos, lo que está en verde sería la operación en gas, perdón, en campo, y lo demás sería en planta, ¿no? Finalmente, tendríamos metano, este, aquí sería metano, etano, propano, butanos y pentanos se pueden separar en la planta de procesamiento. ¿Ya? Estamos hablando, en este caso, de gases ricos, ¿no? De gases ricos. Porque si tenemos un gas pobre, no vamos a necesitar hacer todo este procesamiento, sino que simplemente se hace una reducción o un ajuste del punto de rocío para separar los líquidos que tengan y lo demás se pasa al gasoducto, ¿no? A través de un compresor en esta línea. Y esto ya no se realiza, ¿no? Ya no se realiza. Entonces,
en la parte de procesamiento del gas, nos interesa sacar aquí de los campos gases ricos, ¿no? Porque los gases pobres tienen menor valúa. El tema se llama SCAD, ¿no? SCAD. El medidor se coloca donde se efectúa la venta del gas, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahí tendríamos la figura 1. Entonces, como pueden ver, aquí tendríamos el pozo, que está aquí al fondo. Y aquí tendríamos un tanque, ¿no? Un pequeño tanque. Donde se separa generalmente el condensado. Y esto es un tanque ya para el condensado, ¿no? O sea, aquí viene una cisterna y pueden ir descargando la cantidad de líquido que tenga, ¿no? ¿Está claro? A ver, ¿cómo podría? Sí, disculpe, ese pozo es un pozo gasífero, ¿verdad? Sí, estamos hablando todo de pozo de gas, ¿no? No, quería estar en 10. Sí, todo es de gas. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí vamos a ver, seguir viendo. Bien, aquí va a ser una línea. Bien, entonces, el C1, que es metano, es el componente más importante del gas, ¿no? Aquí vamos a poner temperatura en grados centígrados, ¿sí? Grados centígrados. Entonces, el C1, el metano, ¿qué temperatura de ebullición tiene? Los que han pasado antes deben saber. Menos 160 grados centígrados, ingeniero. Ya. Entonces teníamos menos 160. Eso quiere decir que si queremos licuar el gas metano, tenemos que llegar a menos 160 grados, un poquito más, ¿no? Para que esté líquido, ¿sí? El segundo componente, que más o menos esto tiene entre 82, ya si quieren se anotan, entre 82 y 92%. Ya, algunos gases pueden llegar hasta más de 94, ¿sí? Pero por lo general va de 82 a 92, ¿sí? El C2 generalmente está entre 5 y 6 en nuestro caso, ¿no? 5 o 6%. Y el punto de ebullición es menos 88. Ya, menos 88. El C3, que es el propano, está entre 1,7 y 3%. Y tiene un punto de ebullición de más o menos 45 grados. Bien, hasta aquí yo voy a poner una línea punteada. Estos son los únicos compuestos únicos, ¿sí? ¿Qué pasa a partir de los C4? Lo que pasa es que aparecen isómeros, ¿no? Entonces voy a poner aquí C4.
¿Y cuáles son los, ¿cuáles son los isómeros? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Morelia? ¿Qué han aprendido? ¿Qué es isomería? Ingeniero, si no me equivoco, son los que tienen el mismo peso molecular. No, pues en la constitución, ¿qué sería un isómero? Son compuestos que tienen mismo la fórmula empírica, ingeniero, pero diferente fórmula estructural. Ya, pero ¿de qué manera estarían? Si por ejemplo yo pongo butano, ¿cómo estaría el butano? Estaría así, ¿no? Sí. Sí. Todo obviamente con la fórmula de los alcanos, ¿no? Sería C4H cuánto. H10. Ya. CnH2n más 2, ¿no? En el caso, diríamos, de un normal. Este sería el normal butano. ¿Y cómo es el isobutano? El isobutano va a estar así. Vamos a poner tres así. Ya. Y la dirección del isobutano va a estar así. Entonces sería un isómero. Habría que hacer unos modelos con estas esferas de Plastoform para que ustedes puedan ver cómo está dirigido, ¿no? Entonces, al estar dirigido en la otra dirección, asume otro tipo de propiedades, ¿no? ¿Estaría más o menos claro? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, entonces, los butanos tienen más o menos entre menos 10 a menos 2 grados, ¿no? Pongamos de menos 2 grados. Y los C5 más quiere decir que son pentanos mayoritariamente son pentanos, pero también tenemos hexanos, heptanos y alguna parte de octanos. Por eso que se pone C5 más. Y esta fracción tiene más 35. Entonces, esta fracción que tiene más 35 se llama condensado o gasolina natural, ¿no? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Entonces, cuando nosotros tratamos el gas en el campo, de C1 a C3, perdón, de C1 a C4, todo esto va a ser, ¿de qué forma? Esto va a ser gas, ¿no? Gas. Y este, el único que estamos viendo aquí, C5 más, va a ser líquido, ¿no? Ahora, ¿qué líquido más acompaña al gas? Bueno, en grandes cantidades vamos a tener aquí ácido agua, sulfúrico, ¿no? No, pero agua es lo que más van a tener, ¿no?
Entonces, aquí nos acompaña agua. Y las otras impurezas van a ser dióxido de carbono, que es lo que tenemos aquí en Bolivia, o hidrógeno sulfurado. También hay nitrógeno. ¿Sí? También hay rastros de arena que salen del pozo, que puede haber también rastros de arena. ¿Qué compuestos más tendríamos? A veces aparece mercurio. Ya, mercurio. Bueno, serían los principales en cuanto a la composición del gas. No, no sé si está claro hasta aquí. Está claro, ingeniero. Bien, entonces nos vamos a aquí al pozo. Entonces veríamos de esa manera. Este sería un sistema escada. Sistema escada, donde tendríamos una parábola con su panel de energía, ¿sí? Con el sol, que manda una señal, y detrás del pozo que están subiendo aquí hay un medidor de válvula que está midiendo la cantidad de gas que estamos sacando. ¿Está claro? Obviamente que es casi líquido, ¿no? Entonces, esa cantidad se manda con una señal al CEO, ¿no? O sea, al presidente de la multinacional o de la compañía petrolera que está tratando este campo. Y bueno, este presidente puede ver in situ cuánto gas está saliendo de un determinado campo. ¿Está claro? Así evitamos cualquier problema, diríamos, de corrupción o de mala lectura, ¿no? High tech. State of the art. Cutting edge. En las operaciones de piping, que están viendo aquí, esto se llama piping, todo lo que es cañería, generalmente en plataforma marina, en offshore se necesita manejar una gran red de gasoductos, ¿no? Desde el fondo marino hasta la locación de las plantas de procesamiento. Al recibo del gas en la planta se utilizan generalmente diámetros mayores para efectuar una distribución desde presiones altas a bajas, ¿no? La mayoría de los procesadores han instalado sistemas SCADA para operar plantas y pozos, ¿no? Bien, seguimos. Las estaciones de compresión son una parte importante en las plantas de gas. En la figura 3 se puede ver una estación de compresión comúnmente llamada booster, ¿no? Booster. En la figura 4 se muestra el diagrama de flujo de funcionamiento de este tipo de estaciones. Y estas estaciones funcionan cuando la planta de procesamiento se encuentra a unos 160 kilómetros de distancia. Igual, si tuviéramos una distancia de 20, 30 kilómetros, igual tendríamos que tener una planta de compresión, ¿no? Si no, el gas no fluye. Bien, aquí tendríamos en la figura 4 una estación de compresión de gas natural. Ya, que generalmente es una turbina que funciona con el propio gas. Aquí tendríamos el ducto del gas, aquí se comprime y se lo despacha hacia el lugar donde tiene que ir, ¿no? Generalmente es la planta de tratamiento o de procesamiento, ¿no? A la salida del compresor, tenemos que tener un enfriamiento, ¿no? Eso vamos a ver también cuando hagamos simulación con HYSYS. Van a ver que el compresor, al comprimir el gas, lo calienta, ¿no?
Y eso no nos favorece porque tenemos que enfriar el gas. Primeramente se lo enfrían y luego se puede hacer también otras operaciones. Entonces, generalmente, si ponemos esto en la pizarra, aquí, a ver, esto vamos a sacar. Si no, lo vamos a tener que borrar. No da. No, no se puede. Aquí voy a poner una línea. Pongamos que esta sea. Esto no, lo vamos a botar aquí un rato. Voy a poner aquí. Si esta es la línea que viene del campo, así. Y instalamos aquí un compresor. Se ve, ¿no? Ya, que esto no lo voy a poner. Generalmente el compresor se pone así. Aquí teníamos un compresor así. Entonces, el gas que está saliendo aquí se calienta. Ingeniero, sí, ha salido. Creo que sí. Lo han botado. Ronaldo, ¿qué has hecho? Ronaldo. ¿Puedes, Ronaldo? Willy, tú eres el anfitrión, danos clases. Quizás se le ha cortado el internet al ingeniero.